Iniciaremos con la conferencia La transversalidad del turismo y su potencial de desarrollo, impartida por el doctorando en administración Mustafa El Nadi Mohamed Moussa, director general de hoteles Redwood Villas en la ciudad de San Luis Potosí, y del cual me permitiré leer una breve semblanza de su currículum. Actualmente director general de la empresa hotelera Redwood Villas de San Luis Potosí. Su formación académica, doctorado en administración, actualmente cursando en la UAG. Maestría en administración de empresas por la UNIVA Campus Vallarta. Posgrado en la Universidad de Ain Shams, El Cairo, Egipto. Diplomado en egiptología, Instituto Sinaí, El Cairo, Egipto. Licenciatura en filología española y traducción, Universidad Ain Shams, El Cairo, Egipto. Ha participado en diversas actividades de investigación en las áreas de administración, competitividad de destinos turísticos, evaluación de los factores de la competitividad del destino turístico, el caso Destino Vallarta Nayarit. Turismo de reuniones. Cuenta con 12 años de experiencia laboral en el sector turístico, turismo de cultura, turismo de ocio, naturaleza y aventura, turismo de negocios y turismo de reuniones. Ha colaborado también en agencias de viajes en Egipto, como guía de turismo para actividades y grandes templos y tumbas de los faraones, enseñando a los turistas de las grandes civilizaciones, tours de ecoturismo y aventuras en México. Ha colaborado en Hotelería Cinco Diamantes y en la creación de nuevas marcas hoteleras. Destacamos también otras actividades docentes. Conferencia Dubái Desierto del Sueño, impartida para Sectur dentro del programa Conversando con Expertos. Ponente en el Congreso Semana Univa con el lema Ecoturismo en México y Egipto. Charla sobre los principales problemas ante el crecimiento del turismo de negocios en el estado de San Luis Potosí, entre otras. Domina varios idiomas, entre ellos el árabe, español, inglés y francés. Cedo el micrófono al doctorando Mustafa El Nadi Mohamed para que dé inicio con su conferencia. Gracias. Buenos días. Muchas gracias a la Facultad de Turismo y la maestra Marta Huerta por la invitación. Y muchas gracias a todos mis maestros y mis doctores en la UAG, y muchas gracias a ustedes. Elegí un tema el día de hoy, celebrando el Día Internacional de Turismo, que cae el 27 de septiembre de cada año. Quería mencionar que la elección de ese día era por la aprobación de los estatutos de la Organización Mundial de Turismo, que era en el 27 de septiembre el año 1970. Elegí un tema, el turismo y una gran historia de desarrollo. Vamos a platicar un poco cómo empezó a crecer el turismo desde la creación del mundo hasta hoy en día, mencionando también algunos de los creces fuertes que afectaron un poco el turismo, y aún así sigue el turismo creciendo, porque hay un dicho que me gusta mucho: el turismo se enferma, pero nunca se muere. Puedo platicar, la primera diapositiva habla de los primeros pobladores en la prehistoria. Los seres humanos empezamos a viajar desde la primera creación del mundo para sobrevivir. Había en algunos lugares, como desiertos, por ejemplo, lugares áridas, o áridos, y la gente tenía que viajar para buscar alimentación y comida. Me va a ayudar mucho si se mueve la diapositiva. Así es, gracias. Es una foto que nos muestra cómo la gente en la prehistoria estaba viajando buscando su alimentación y su bebida, y es un tipo de turismo. Tal vez no lo conocían como lo conocemos hoy en día, pero hasta ahora seguimos viajando buscando algún trabajo, algún negocio, una actividad, más el viaje de ocio. Y después de la prehistoria, empezó el ser humano
a tener una vida más doméstica, empezó a domesticar animales y empezó a trabajar en la agricultura, empezó a tener un poco más de estabilidad y aún así seguíamos como seres humanos buscando otros lugares para nuestro crecimiento. Y si llegamos al el tiempo antiguo o la edad antigua, podemos aquí platicar de una de las civilizaciones más importantes en la historia, que es el Ancient Mesopotamia o la civilización de Mesopotamia, en donde ya el ser humano empezó a conocer la división social desde la cumbre de la pirámide, que es el rey, hasta la base de la pirámide, que son los esclavos. ¿Qué quiere decir que hay esclavos? Que hay gente que trabaja para nosotros. Entonces, en ese momento, sí podemos tener un tiempo para nosotros para poder pensar en hacer actividades y viajar y hacer un tipo de turismo. Aquí en esta diapositiva estamos viendo una foto de una de las ciudades más importantes en la historia de Mesopotamia, que es Lagash. Esa civilización creció en donde está hoy en día una parte del Medio Oriente, en donde está Irak y Siria. Mesopotamia, a los sumerios les debemos la existencia de la rueda, del arado, del barco, de la vela y de la invención del dinero. Sin embargo, su mayor aporte a los viajes fue la construcción de las carreteras. Entonces, la primera construcción de las carreteras surgió con esa civilización. ¿Y qué significa que hay carreteras? Significa que hay transportación, que es más fácil comunicarnos, más fácil movernos y más fácil viajar. Esas calles o esas carreteras estaban pavimentadas con piedra y arcilla y que conectaban las principales ciudades del pequeño imperio. Uno de los personajes más importantes que empezó algo en la historia que tiene mucho que ver con el turismo, aunque era un turismo religioso, es Hammurabi. Hammurabi, rey de Babilonia, alrededor de 1700 a.C., realizó viajes para visitar las ciudades de su imperio, se desplazó varias veces para asistir a las fiestas y ritos sacerdotales de las mismas, y se cree que fue él quien impulsó las peregrinaciones que estamos viendo ahorita en diferentes partes del mundo, que es algo muy importante. Hoy en día en Arabia Saudita hay alrededor de 3 a 4 millones de musulmanes, están haciendo peregrinaciones, recibiendo una de las grandes fiestas en la cultura musulmana, que será mañana, que se llama Eid al-Adha o la fiesta del Cordero. En cierto modo, son esas las primeras manifestaciones de turismo religioso de la historia. También cabe mencionar aquí uno de las primeras veces o los primeros intentos de hacer un viaje y registrarlo en la historia. Si regresamos muy para atrás en la historia, vamos a ir a Egipto, a una ciudad que se llama la ciudad de Luxor. Hay un templo muy famoso para una de las primeras reinas en la historia, que se llama la reina Hatshepsut. En ese templo vamos a ver los relieves y las fotos que nos está contando la primera expedición, el primer viaje de negocio registrado en la historia. En el valle de El Deir el-Bahari hay un templo con una larga fila de bajos relieves que representan la expedición de la reina Hatshepsut, corregente y hermana de Tutmosis II, uno de los grandes y famosos faraones en la historia del Antiguo Egipto, enviada al país de Punt. Muchos de los historiadores no sabían exactamente determinar dónde está Punt. Algunos de ellos te dicen en Somalia y otros dicen en Yemen, pero era un país en ese ambiente. En el año 1500 a.C., estamos hablando de 3.500 años de edad más o menos, en busca de Dan Persiadas, mercaderías como mirra, marfil, ébano, monos y galgos. Nadie sabe exactamente dónde estaba ese país de Punt, pero la mayoría cree que es la actual Somalia o Yemen, lo que suponía un largo viaje desde Egipto.
En esta diapositiva estamos viendo en dónde está el templo grabado en la roca en el sur de la ciudad de Luxor, y aquí me da un poco de honor platicar de esa historia porque yo soy nacido en esa ciudad. Ese templo está a 15 minutos de mi casa, y aquí yo, pues por mi trabajo guía de turistas, estaba llevando los turistas y les estábamos contando ese tipo de historias. En donde está abajo, aquí es una de las fotos más importantes en ese templo, que nos está diciendo que la reina Hatshepsut se fue con el dios Uros presentándole las ofrendas antes de salir su viaje. Entonces, si vamos a ver con el paso del tiempo, nada se está cambiando. Si yo soy cristiano, antes de hacer algo muy importante, voy a rezar. Si soy musulmán, sea lo que sea mi religión. En ese tiempo de los faraones, no era un solo dios, era diferentes dioses. Politeísta, ok. Muy bien. Aquí también una de las fotos que podemos ver es el relieve grabado en el templo. La foto está abajo, y un intento de mostrarle la foto más clara está arriba, en donde nos está diciendo que diferentes personas empezaron la expedición haciendo el turismo de negocio, gracias, hacia Somalia o hacia Yemen. También una de las historias que podemos platicar de los primeros intentos de hacer un viaje es la expedición del faraón Necao II para África. Eso era alrededor del año 500 o 600 antes de Cristo. ¿Qué hizo Necao? Era un faraón egipcio que intentaba conectar el río Nilo con el Mar Rojo así por un canal, y al final no pudo. Y intentó o decidió hacer un viaje alrededor de todo el continente africano, y era la primera vez que los antiguos egipcios y la humanidad empezó a entender que todavía tenemos muchos mares y muchos ríos en el mundo, no nada más es la tierra o el universo tiene más agua que partes sólidas. Viajando más por la historia, viendo los intentos de las personas, cómo empezaron a hacer el turismo y el desarrollo del turismo, podemos pasar también platicando de los fenicios que estaban en Líbano hoy en día, y los griegos, y también una de las civilizaciones más importantes en la historia, que son los persas. Fenicia estaba situada a lo largo de la costa del Líbano, eran los mayores comerciantes. Y eso es la razón que en México hoy en día pueden encontrar una comunidad muy grande árabe, que la mayoría son libaneses y sirios. Esa gente es muy buena gente para el comercio. Entonces, desde el comienzo de la historia del turismo, tenían su huella en el crecimiento del turismo. Eran colonizadores, navegantes y constructores de navieras de su época. Después de los griegos, eran en su mayoría mercaderes y comerciantes, y pasaban casi todo su tiempo navegando por el Mediterráneo. Entonces empezamos con los fenicios y luego los griegos. El imperio persa se encontraba en lo que hoy en día conocemos por Irán. Irán es el lugar de la civilización persa, y una de las cosas más importantes que hicieron los persas en la historia del turismo es la creación de lo que sabemos hoy en día, el hotel. Los persas son importantes para esa historia del turismo porque fueron los primeros en crear los moteles o los hoteles a pie de carretera, en donde cualquier viajero podían cambiar sus caballos cansados, comer e incluso descansar. ¿Cuándo empezó la civilización que conocemos hoy en día? Todos esos intentos que platicamos en la historia eran para expediciones, para viajes, para traer cosas, para negocio, pero las personas empezamos a conocer lo que conocemos hoy en día, el turismo de ocio y placer, con la civilización romana. Había los primeros intentos en la civilización Grecia y luego romana,
Por ejemplo, si platicamos de Grecia, teníamos dos ciudades muy importantes que todos nosotros sabemos hoy en día, que era Esparta y Atenas. En Esparta, los periocos eran los antiguos pobladores del lugar que se habían sometido en luchar. Conservaron la posesión de la tierra y la libertad personal. Se dedicaban al comercio y la industria, vivían en los alrededores de la ciudad. Y esa es la razón que cuando empezamos a platicar de la del desarrollo del turismo en la época de los griegos y tocamos la ciudad de Esparta, nos vamos a dar cuenta que Esparta no era más fuerte que Atenas en ese aspecto. Atenas todavía tenía la fuerza de desarrollar lo que conocemos hoy en día turismo, porque Atenas tenía la economía muy fuerte y tenía un número muy grande de los esclavos. Los metecos, que gozaban de derechos civiles, prestaban servicio militar y se dedicaban al comercio, la industria o las profesiones liberales. Vamos a platicar un poco sobre el turismo del pueblo romano, porque como he mencionado, es la civilización que nos regaló lo que sabemos hoy en día, el turismo de ocio y turismo de placer. El pueblo romano fue el primero en realizar lo que hoy en día entendemos por turismo, es decir, un viaje en la mayoría de los casos por placer, que incluye un desplazamiento pernoctando mínimo una noche y con menos de un año de duración a un lugar de destino, realizando por supuesto en tiempo libre o de ocio. Disponían de muchísimo tiempo libre, llegando a tener 200 o 200 días festivos al año, aunque casi siempre ese turismo lo practicaban los nobles. Entonces, de ese texto entendemos que había también división social, en donde había nobles en la cumbre de la pirámide, en la base estaban los esclavos que hacían los trabajos, daban un tiempo libre para los nobles para salir a hacer lo que conocemos hoy en día, turismo de placer. Viajaban para ver los templos del Mediterráneo. Entonces los romanos empezaron a salir fuera de su país, empezaron a salir y haciendo viajes con el Mediterráneo para ver las pirámides de Egipto y monumentos, asistir a las Olimpiadas de Grecia. Como sabemos que las Olimpiadas empezaron en Grecia, entonces había ese evento, se llevaba a cabo anualmente y los romanos viajaban, viaje de ocio y placer, para disfrutar estos juegos. También viajaban para Asia, en muchos casos contrataban guías locales y solían comprar papiros que explicaban cierta área y sus posibilidades de entrenamiento. Entonces, si vamos a ver el texto en donde dice compraban papiros, lo que hoy en día nosotros hacemos, cuando vamos a otro país comprábamos libros que son guías para leer más de la cultura de cada lugar. También adquirían souvenirs y tenían tendencias a grabar su nombre en las piedras de los monumentos que visitaban, como una especie de graffiti a la romana. Entonces, de todos los textos que empezamos a presentar, entendemos que los viajes en la Edad Antigua y la Edad Media eran por muchas razones. Entre esas razones era el turismo de placer o turismo de negocios o turismo de salud. El turismo religioso y las peregrinaciones a los templos pasaron a formar parte de cualquier itinerario mínimamente culto y dejaron de ser lugares de rezo para convertirse en unos momentos dignos de visitar. Durante el reinado del emperador Caracalla, es uno de los emperadores muy famosos en la historia romana, cabe mencionar aquí que también Caracalla tenía muchos desarrollos en la ciudad egipcia de Alejandría, que está conectada por el Mediterráneo. Y Caracalla hizo algo muy, muy valiente para el turismo, unos baños públicos que contaban con salas de vapor, saunas, piscinas, salas de gimnasia, de reposo, de masaje e incluso bibliotecas y jardines. A lo largo de todo el imperio se fueron construyendo otros complejos termales. Se crearon otras infraestructuras necesarias para el desarrollo del turismo.